la categoría que implica trabajar asociadamente con la primera división, porque hay chicos que hacen, están a punto de hacer la transferencia entre su categoría por naturaleza y bueno, y el ascenso ahí a primera división, porque hubo incertidumbre cuanto a esos 12 o 13 chicos categoría 93 que tenían la posibilidad o no de hacer contrato o bueno, o quedar afuera a mitad de año. Hemos trabajado principalmente mucho para que esos chicos se potencien y llegaran a esta instancia con posibilidades, ¿sí? Por suerte, 7 de ellos han firmado contrato en el club y bueno, y 5 buscarán un nuevo horizonte, pero bueno, sabemos que están bien preparados y que si bien es difícil tener que irse a un club donde se han formado, están bien formados y seguramente se insertarán rápidamente en algún nivel competitivo. Y por otro lado, bueno, los chicos, el resto del plantel que acompañó esta situación y que han crecido mucho y que, bueno, han hecho una campaña regular, si se quiere, desde los números, buena desde el crecimiento, que promete seguir creciendo y que promete, bueno, mejoras en todo sentido, siempre con la ilusión y con el sueño de crecer y de formarse y tener como prioridad esto que dije antes, ¿no? Llegar a la primera división con posibilidades y bien formado. Así que bueno, es un balance positivo. Los chicos han entregado todo de sí y seguramente lo seguirán entregando. Un balance positivo a pesar de haber terminado perdiendo los últimos partidos. Positivo en el sentido de lo que, para la categoría, que es lo que quiere, tiene una idea de qué es lo que quiere dentro de la cancha, entonces se ha trabajado sobre la presión, de que el equipo sea corto, de que hay que ser efectivos. A lo mejor nos falta un poquito de jerarquía para definir los partidos que los hemos tenido ahí, a un pasito de ganarlos, si no lo hemos hecho y lo hemos perdido. Pero bueno, feliz por ello, feliz por Huracán, feliz por esta clasificación que nos da la posibilidad de jugar a donde nos corresponde jugar, ¿no? Con los más grandes. Entonces, ahora a seguir trabajando, a seguir haciendo bien las cosas y a dejar bien plantada la categoría. Yo creo que la quinta está para pelear, va a ser difícil, pero lo que viene haciendo durante esta primera parte del año los va a llevar a estar ahí entre los primeros 5. Creo que fue un balance de aprendizaje de los chicos en un montón de cosas que notamos que le faltaba y que tienen que ir mejorando en el día a día. Y un balance positivo, se fue trabajando de menor a mayor, desde lo táctico, se terminaron jugando dos sistemas tácticos, los chicos ya conocen dos puestos y con un buen plantel se pudo conseguir el objetivo de clasificar y creo que la división tiene mucho más para dar, vamos a trabajar en eso durante toda la segunda parte. Y creo que en sí el trabajo de todos los técnicos fue muy bueno para poder conseguir el objetivo final, que era clasificar a la zona campeonato. Ah, bueno, bien, contento, cambiando muchas cosas que los chicos traían, cosas diferentes, porque mi manera de trabajar es diferente a la que venían trabajando ellos. Y bueno, bien, los resultados se dieron, contento, se sumaron 19 puntos, perdimos un partido sobre la hora y nos empataron un partido sobre la hora, o sea que podríamos haber tenido 22 puntos. Pero bien, contento, con muchas cosas por mejorar desde todo punto de vista. Pero bien, creo que el balance es altamente positivo. Sí, y contento, se cumplió el objetivo. Agradecerle totalmente al cuerpo técnico, a los técnicos, a los profes, al psicólogo, a los médicos, a los utileros. Es todo agarrado de la mano. Estamos muy, muy fuertes a nivel grupal y eso te lleva al éxito. Costó por ahí un poquito más de la cuenta, pero se logró el objetivo, que es lo principal. Igual, como digo siempre, uno viene a Huracán a sacar jugadores para Primera División. Gracias a Dios también lo estamos cumpliendo. Tenemos el sueño muy cerca de ascender y con varios chicos en Primera División. Esto era una deuda pendiente, sobre todo de uno que ama tanto esta institución y siempre quiere lo mejor y que esté con los mejores. Bueno, hoy gracias a Dios están de vuelta con los mejores. Así que como te digo, agradecido a todo mi cuerpo técnico. Nada, yo feliz, feliz porque
Todo lo que sale bien en Huracán para mí es una felicidad enorme.